Señor Presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, estimadas y estimados dirigentes de las distintas organizaciones sindicales y populares del país, compañeras y compañeros de los diferentes gremios y organizaciones populares representativas del Perú, hermanos y hermanas presentes, solicito un minuto de silencio para conmemorar a los trabajadores y trabajadoras que han fallecido por el efecto de las luchas sindicales, por la defensa de sus derechos laborales y fundamentales. Muchas gracias. Es para mí un honor dirigirme desde esta tribuna histórica a los trabajadores y trabajadoras del Perú en su día, en el Día del Trabajador, para expresar mi reconocimiento a su esfuerzo y a su sacrificio permanente por hacer grande a nuestra patria y luchar por la justicia, luchar por la igualdad, luchar por el bienestar de todos los peruanos. Esta plaza es un escenario que ha sido testigo en las últimas décadas de muchas jornadas de lucha y de conquistas sociales obtenidas a base de la unidad, de la verdadera convocatoria, de la firmeza, la honestidad, la lealtad y la perseverancia de los trabajadores del Perú. Aquí se gestó el movimiento sindical peruano. Aquí se luchó por empleos dignos y por hacer respetar los derechos de los trabajadores. ¡Viva la lucha de los trabajadores y el pueblo! Aquí se luchó por las verdaderas, por las libertades democráticas y el cambio social que se han anhelado siempre y que se siguen anhelando. Por ello, debemos rendir homenaje a los mártires y dirigentes que integraron y entregaron sus vidas al movimiento obrero, al movimiento popular, a las causas sociales. Entre ellos, a nuestro Mauta, José Carlos Mariátegui, a Isidoro Gamarra, palmas combativas, a Pedro Wilca, y compañeras, a muchos otros compañeros que aún están en el anonimato. Son varios los líderes del sindicalismo peruano que lucharon por las reivindicaciones sociales, por el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, esas 8 horas diarias que ha costado sacrificio y sangre. Una lucha que ha luchado contra los abusos y los atropellos a los trabajadores, por la defensa democrática en los momentos decisivos de la historia peruana. En este día reconocemos a todos los trabajadores del Perú, en especial a aquellos que realizan labores de manera silenciosa y a veces anónima, a los trabajadores del campo, a los maestros del Perú, a las enfermeras, a los médicos, a los policías, a los trabajadores de las fábricas, de las pequeñas y microempresas y a las amas de casa. Todos, con su empeño y su dedicación, contribuyen a la reactivación económica y a la reconstrucción de nuestra patria. Hoy vengo a ratificar que el compromiso del pueblo y este gobierno del pueblo está firmemente comprometido con el respeto y la defensa de los derechos de los trabajadores. ¡Viva los derechos de los trabajadores y el pueblo peruano y las trabajadoras! Promovemos las inversiones públicas y privadas para que nuestro país tenga más y mejores empleos, con salarios justos, con derechos reconocidos y protegidos para todos. ¡Viva el trabajo digno! Hemos sido claros en señalar que de ninguna manera recortaremos los derechos de los trabajadores,
que son derechos adquiridos. Por el contrario, trabajamos para que los millones de peruanos y peruanas que laboran en la informalidad cuenten con los beneficios sociales. En estos 9 meses de gobierno, a pesar de la crisis sanitaria y económica, a pesar de los obstáculos y del afán de algunos sectores antidemocráticos que se empeñan por retroceder y por entorpecer nuestra gestión, hemos dado pasos importantes en favor de la recuperación económica, la reivindicación de los derechos de los trabajadores. En 2021 logramos un crecimiento económico superior al 13%, y este año, aún en medio de conflictos internacionales que han elevado los precios de los combustibles y los productos de primera necesidad, estoy seguro y con la fuerza del pueblo vamos a seguir adelante, y con esas medidas implementaremos que nuestro país continúe afianzando su desarrollo. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Abajo el costo de vida! Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estamos impulsando propuestas de fondo que por tantos años han sido postergados y que por tantos años el pueblo peruano ha venido esperando, como el Código Laboral del Trabajo, la regulación de la tercerización, el incremento de la remuneración mínima vital, una modificación integral del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que data desde el año 1992, recogiendo las propuestas de los trabajadores, el fortalecimiento y concreción de la negociación colectiva en lo que respecta a la reivindicación de las demandas salariales en el sector público que corresponde y que la vamos a hacer efectivo este año, con el equilibrio y disciplina del gasto público y la sostenibilidad fiscal, entre otras medidas. Quiero recordarles, queridos compañeros, que a través de un decreto de urgencia derogamos la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles de trabajadores de nuestro país, y aún existen demandas presentadas por ustedes que estamos diligenciando adecuadamente su viabilidad y su atención. ¡Abajo la precarización laboral! Desde hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, se hace efectivo el aumento de sueldo mínimo que alcanza ahora a los 1.025 soles mensuales, un sueldo que cada vez será más digno y que tenemos que esforzarnos para que sea cumplido para todos los trabajadores. Asimismo, durante estos meses hemos logrado incorporar en la planilla electrónica a miles de trabajadores que se encontraban en situación de informalidad. Otorgamos bonos extraordinarios a trabajadores del sector público y privado que menos ganan. Al mismo tiempo, se generaron miles de empleos mediante el programa Trabaja Perú, que ejecuta obras sociales en todo el territorio nacional. Desde hoy también rige la exoneración del impuesto general a las ventas a los productos de la canasta básica familiar, como el pollo, el azúcar, los huevos, los fideos y el pan y otros alimentos que realmente benefician al pueblo para posibilitar mantener y mejorar su capacidad adquisitiva. ¡Viva el gobierno del pueblo! Hay mucho por hacer en esta patria. Hay mucho por hacer aún por los trabajadores del Perú y por las familias más necesitadas de nuestro país. Asimismo, somos conscientes que tenemos una deuda con nuestros jubilados, que entregaron su trabajo y su esfuerzo y merecen pensiones dignas. En el Día Internacional del Trabajador, al recordar las luchas sociales que han marcado nuestro devenir histórico, reafirmo la decisión de mi gobierno de seguir trabajando por la justicia, la equidad, la igualdad y la dignidad humana. ¡Viva el gobierno popular! ¡Viva la unidad del pueblo peruano! ¡Viva el pueblo peruano!
El pueblo peruano viene exigiendo desde hace mucho tiempo cambios sustantivos que abran una nueva etapa de progreso y esperanza para nuestra patria. La conformación de una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva constitución política ha sido y siempre ha sido y es un clamor de las organizaciones sindicales, de las fuerzas sociales, de la población y que siempre ha sido un clamor y que ha llevado décadas sin atenderse. Desde esta tribuna decimos a viva voz, nadie puede negarle a los peruanos el derecho a expresar libremente en las urnas si quieren o no una nueva constitución. El pueblo exige nueva constitución. El pueblo exige. Nadie puede quitarle el derecho a pronunciarse sobre un aspecto central que concierne a su futuro y al de sus familias. El pueblo sabe que como ejecutivo hemos dejado en manos del Parlamento para que consulte al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución hecha por el pueblo y para el pueblo. Estamos seguros que este Congreso estará en sintonía con el pueblo. El pueblo ya lo sabe, sin luchas no hay victorias, el pueblo ya lo sabe. Desde esta tribuna quisiera preguntar, ¿cuál es el temor a una consulta popular? Desde esta tribuna vuelvo a preguntar, ¿cuál es el temor a una consulta popular? ¿Cuál es el temor a que el pueblo diga su palabra? La conquista popular fortalece la democracia y traslada las decisiones al pueblo. Compañeros trabajadores y trabajadoras, estoy comprometido con ustedes, soy uno más de ustedes en esta que está liderando este país para darle estabilidad política, económica y social al país. A pesar de la crisis mundial que tiene efectos negativos en el corto plazo, como el alza de costos de los precios de los productos básicos de la canasta familiar, los combustibles, los fertilizantes, entre otros, también estamos avanzando, contrarrestando la obstrucción, inestabilidad y el boicot presentado por la oposición, que no está acorde con los intereses de las grandes mayorías históricamente marginadas y excluidas del desarrollo socioeconómico del país. ¡Abajo el Congreso corrupto! ¡Abajo el Congreso vende patria! ¡Abajo el Congreso de los poderes económicos! Queridos hermanos, llamo a los peruanos y peruanas. Hago un llamado abiertamente a los peruanos y peruanas, a la más amplia unidad, a defender los derechos de los ciudadanos, para reivindicar a nuestros trabajadores y las trabajadoras del Perú y para seguir construyendo un país más justo, un país democrático, un país igualitario. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. De igual manera, hago un llamado a la clase obrera para seguir trabajando unidos para, en el marco de la unidad, consolidar la fortaleza y el desarrollo del país. ¡Viva el Día de los Trabajadores! ¡Viva nuestras organizaciones sindicales y populares! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias, queridos compañeros. ¡Este es el pueblo!